intentando entender que, bueno, pues qué está pasando aquí, ¿no? Los vecinos están muy preocupados, tienen problemas graves de ocupación por la noche. Muchos nos dicen que tienen ansiedad, que han ocupado las casas vecinas. Tienen problemas en este parque con los niños, que ya no vienen porque hay ratas en el parque. Tienen problemas de inseguridad en la calle, cerca de los locales de juego, donde se permite todo. Esto está haciendo que mucha gente que llevaba aquí viviendo 50 años, pues ya no reconozca ni su barrio, pero se niegan a irse de aquí. Lo que tenemos que hacer es poner orden. Lo que pasa es que desde las administraciones y desde algunos partidos políticos se está fomentando la ocupación. Y claro, ya tenemos las instituciones a los líderes de la ocupación, tenemos a los líderes de los manteros, tenemos a los líderes, ¿qué más líderes necesitamos? Esos son los líderes que vamos a promover. Entonces, yo lo que creo es que hay que ser contundentes contra la ocupación, porque eso vulnera los derechos fundamentales de los madrileños. Y el que ha ahorrado y tiene una vivienda tiene derecho a tenerla vacía, si quiere, sin que se la ocupen. El problema que tenemos es la inseguridad, que todo esto viene. Han venido ocupas, gracias a que todos los vecinos y esa solidaridad que hay entre ellos, hemos conseguido quitarlos de estas casitas bajas de la calle Santa Teresa y de San Amaro. Pero bueno, al final hemos tenido que ser nosotros los que consigamos que salgan esos ocupas, hemos tenido que venir a limpiar el parque para que toda la gente que viene de la parte de Cuatro Vientos, que se hacen aquí sus necesidades, pues que los niños puedan estar en este parque. La suciedad que hay, chicos, la verdad es que es una pena porque el barrio está muy bien, está muy cerca de Madrid, está no bien comunicado con el metro, porque sí es verdad que necesitaríamos que nos comunicasen con Leganés Central, pero bueno, esa será la siguiente parte que pediremos, porque todo lo hemos conseguido con nuestro apoyo y con la solidaridad que tenemos entre todos. Hemos conseguido el centro de salud, que no se cerrara, hemos conseguido el metro, o sea, al final es un barrio que se mueve mucho. Pero que es que yo creo que eso lo deberían hacer los políticos, el gobierno de Leganés